¿Cómo le estás pasando? A oscuras pero encendidos. A oscuras pero encendidas. A oscuras pero encendidos. Los dejo en la compañía de Lancelot y los embajadores vallenatos. Vallenatos, ¿eh? En oscuras pero encendidos. ¿Y cómo se siente? Bueno, sí, primero que todo un saludo embajador para todos los televidentes. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en Miami. Pues mira, háblame de estos CDs que tenemos aquí, que yo sé que el primero que ustedes sacaron, que pegaron, fue este. Sí, este long play es el número 13, que ya nos sacó internacionalmente, que fue el tema del Santo Cachón. Ajá. Y estamos trabajando con otro que es Se le moja la canoa, otro tema que también que lo están escuchando. ¿Y este cuál es que se llama aquí? Más internacionales. Si se le moja la canoa. ¿A quién se le mojó la canoa? No, no, estos son temas que nosotros tocamos. Yo creo que el vallenato es bastante costumbrista. Lo mismo del Santo Cachón, eso le pasó a Romualdo Brito. Y a este compositor también, como que hay un personaje por allá en la costa colombiana. No me puede decir quién es. No, no se puede, se le moja la canoa. Y espérate, déjame presentar aquí a los muchachos que también son los cantantes del grupo. ¿Sus nombres son? Peter Mendoza. Eric Flores. Leo Correa. ¿El tuyo? Robinson Damián. Ramiro Colmenares. ¿Y todos ustedes son colombianos o no? Todos. Mira, aquí tienes para escoger, Johanna. Todos colombianos. Y yo sé que a ti te gustan los latinoamericanos. Bueno, y háblame cuál es el próximo disco, que ya sé que están trabajando en otro CD más para nosotros, para deleitarnos con toda esta música. Bueno, sí, ya ahorita estaremos trabajando otros temas. Viene un tema que se va a llamar El Caimán. Vienen con esta porque ya nosotros nos identificamos con los temas así, según jocosos se le dicen allá en la costa colombiana. Viene otro que se llama La Hormiga y un tema muy de allá de la costa viejo que se llama La Prima también. La Falda Torcida. Y La Falda Torcida. Me gustaría ver eso. Son temas muy bonitos, así que pronto los estaremos viendo. Son títulos que le encanta a todo el mundo. Pues las letras de las canciones, entre más picantes tengan, están impactando más a nivel de toda Latinoamérica. Entonces nosotros estamos interesados, así como el Santo Cachón, de hacer canciones con esa clase de letras, ¿no? Que digan algo raro, algo que llame la atención. Es que a la gente le encanta el relajo, por eso es que estamos aquí en Oscuras pero Encendidos. ¿Y cuál es el segundo número que nos van a interpretar? Bueno, vamos a escuchar el Santo Cachón, que es el tema que nos sacó nosotros internacionalmente, y también Un Macho Como Yo. Pues entonces los dejo aquí en Oscuras pero Encendidos con el grupo Embajadores Vallenatos. Si llegaste hasta aquí, aprovecha, suscríbete al canal y mira en la descripción cómo seguirnos por todas las redes sociales.